Le voy ganando a Puchis. Es que esos son muy fuertes de matar, amor. Esos son los francotiradores. Te van a venir a disparar en la cabezota. Ya te mataron, amor. Llegas igual que yo. No, yo llegué más lejos. Chequen, estamos jugando este. Vamos como que una y una Paola. Pero dice Paola que llegó más lejos, pero yo llegué igual que ella. Y tengo que decir, ah, no, es que me dio por eso, ¿no? Sí. ¿Te faltó la energía? Sí. Estamos jugando súper chido, me estoy divirtiendo mucho con la Paola. Pero tengo que decirles que ella es más buena en los videojuegos que yo. Menos en FIFA le doy una paliza. Es que no sabía jugar, ahorita ya tengo palizas. Estamos esperando ahorita que acaben de, que terminen de poner el closet, que medio los enseñamos en el video pasado. Y ya van a terminar para ya poder acomodar nuestras cosas. Y todo está súper chido, lo único que yo, o sea, yo estuve platicando con Paola y le dije que antes de comprar un sillón, o antes de comprar otra cosa, hay que comprar una tele enorme para poder ver películas, y no sé si necesitamos nada más este lugar. Sí, yo le dije, pues hay que comprar una lavadora, una secadora. Lavadora, secadora, o sea, eso lo podemos llevar a que lo laven y ya. Una lavandería y aparte la doblan así, la, no sé. Pero a mí sí me urge tener una tele para ver películas y darte una, o sea, en videojuegos, ganar la coche. Voy a practicar con este. No. Ah, y también tenemos otro juego, ¿cuál es? Los dos los eligió Paola, ¿eh? ¿Dónde está el otro, amor? Tum, 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 tum. Ah. ¿Dónde está el otro? ¿Qué es tu hijo? Sí. Lo malo que es de una sola persona. Yo, ándale, Puchis, vamos a jugar, ándale. Se acaban de ir los carpinteros y ya quedó el closet. Lo vamos a ver, Paola y yo. Ven, ven, Puchis. Quedó padre, quedó bien padre. ¿Verdad? Sí. ¿Sí te gusta? Sí. Yo no sabía específicamente para qué era esta parte y ahorita le acabo de preguntar al señor y me dijo que aquí es para que Paola ponga sus bolsas. Aquí nuestros zapatos. Específicamente me dijo que eso es para las bolsas. 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 Jiji. Jiji. Ahora la sexy, ven para acá. Aquí en esta parte lo que pretendemos poner es como una silla, un tipo silla, sillón, para que cuando nos pongamos zapatos aquí nos sentemos, o nos estemos cambiando aquí nos pongamos, ¿sabes? Tocaron el timbre ahorita y resulta que es paquetería, pero no es un paquete para nosotros. Es un paquete para mi vecina. Y entonces me dijeron que tengo que pagar. Y no está ella, se fue, salió de Cuernavaca. Y entonces le voy a hacer el favor y tengo que pagar 170 pesos. Y mi vecina es la Yuya. La amo, pero Yuya, ¿dónde está? ¿Te dan firmado? Sí. ¿Echando de puerto? ¿Por qué no sé? Sergio Andrés Castro, Juan Castro. Hasta luego. Hasta luego, que vea muy bien. ¿Quién sabe qué será? Siempre me da mucha curiosidad cuando llegan paquetes que no son míos. Pero hasta eso, soy respetuoso. No es cierto. Bueno, no, Puchis no. Pero porque somos uno, Puchis. O sea, si te llega algo a ti, es también para mí y al revés. Pero me da mucha intriga, ¿qué es? Tropa, ¿no? Está muy suave, pero no pesa nada. ¡Chitis! Mira, sheesh, se quedó esperando, ¿no? Chere, chere, chere. Como que está entumida, ¿no? ¿Qué? Se acaba de despertar la sheesh. Fuimos a cenar y aprovechamos sushi, como siempre, para variar. Me fallé. Comí pulpo que a Paola le da. Entonces, ¿qué compramos, Puchis? Y de repente aprovechamos para comprar el comedor. Compramos un comedor. Y así lo vimos y dijimos, este ya. Es más, creíamos que era el último y que alguien no lo podía ganar. Porque vimos señores que estaban bien. Y nos querían robar, robar y robar. Nos querían robar, 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 pero no. Ya lo compramos, pero resulta que el único que tenía en existencia era ese de ahí. Y no lo podían dar. Y que tarda un mes en llegar el otro. Pero dijimos, no, sí, pues ya. Un mes, ¿verdad? Un mes. Así que vamos a estar bien tristes en ese espacio esperando a que llegue el comedor. ¿Y ahorita qué vamos a hacer, Puchis? Ahorita vamos a hacer un You Know. Sí, vamos a hacer un You Know. O Now, Now, No. Bueno, como sea. Y son las 9:51, quedamos que a las 10 p.m. en punto y vamos a empezar a transmitir en vivo. Y este es mi You Know, aquí nos pueden encontrar, estamos como... Bueno, estoy como SergioCast, pero aquí vamos a transmitir, ¿verdad, amor? SergioCast. SergioCast. Ya nos vamos a dormir, gracias a todos los que estuvieron en You Know. You Know, You Know, You Know. Bueno,
En esa hermosa red social, en el Yuse. Ahí nos pueden encontrar como Sergio Cast, ¿saben? Suscríbete, si no estás, te suscribe uno. O te sigue uno. Bueno, lo que sea. Vayan ahí y pues, para que estemos más aquí en contacto, más en touch. Ya no vamos a dormir, yo me duermo en calzones, no quiero que me vean en calzones. Yo me voy a quitar mi gorrita. Y van a ver a Paola, que está estrenando calcetas. Vean esta extreme. Chequen, ¿eh? Están padrísimas, ¿no? Sí, Puchis me la regaló. Yo se las di porque la amo, a la Puchis. Amo a mi Puchis. Nos vemos. Dale, despídete. Puchis está triste. ¿Por qué estás triste, Puchis? Puchis. Es que... les voy a contar. Ahorita de repente empecé a escuchar ruido como de agua y me asomé a en donde está el calentador y está inundado. Y la Puchi ya me ayudó, ahorita se puso a recoger el agua y yo apagué el calentador, che. Che, que no sé por qué empezó a salirle agua. Ah, esa ya está yendo el agua, ya viste. Le eché ahí arriba una playera porque el agua había un chorro que lo aventaba hacia afuera. Y hasta allá está todo mojado y se inundaba todo. Tú le puse esa playera para que gotee hacia aquí abajo. Y va a ser lunes, van a venir a arreglarlo. Pero mira, se lavó mi tenis. ¿Tenía caca? Sí. ¿No le habías quitado la caca? No, se lavó. La Puchi pisó popó de perro. Yo pensé que ya lo había lavado y estaba aquí. Y ya tiene popó. Mínimo algo bueno hizo el agua. Que no estés triste, hermoso. Vente. Vente. Ven, manita. Vente, hermoso. Hermoso. ¿Ya nos vamos, Puchi? ¿Estás disfrutándolo? Vamos a mandar a ver. ¿Mm? Tengo un manera de ver. Yo también. Nos vamos. Ahorita vamos a ir a comer, es lo único que me podría hacer sentir feliz, otra vez. Ahora... ¿Cómo eso? Tienes en tu diente. Después de ir a comer, vamos a dirigirnos a comprar cositas para la casa, como vasos, cosas para el jabón, etcétera, cosas así, ¿no? Ah, y unos calzones y unos bras para la Puchis, porque pues luego trae unos ya bien percudiditos ahí con hoyitos, entonces... Percusiones. Ya me puse un poquito feliz, me alivié un poquito tu ausencia de calzones y bra. Me acordé y dije, hay cosas peores. Ay. Pero no es broma, ¿eh? Neta que no tiene. Tiene hoyitos. A ver, le vamos a hacer una terapia al Puchis para que ya no esté triste. ¿Va, Puchis? ¿Aceptas? Vas a repetir después de mí. Primero vas a respiración. Puchis, ¿sabes? No quiero Puchis. A ver, una, dos, tres. No, lento. Una, dos, tres. Y luego... Amo a mi tofura. ¿Qué es tu Puchis? Amo a mi tofuga. No. Amo a mi tofuga. Amo a mi tofuga. ¿Ya? ¡Fuga! No, es odio. Amo a mi tofuga. Ya me dio risa. Ya está bien, ya. Uf, vamos a ver positivo el día. Digamos que tuve problemitas en la mañana. Aparte tengo un hambre, que el hambre me pone muy de malas. Y entonces ya. Amo mi tofuga, amo mi tofuga, amo mi tofuga. Eso amo mi tofuga lo inventó Puchis porque lo vi en una película. No, no inventé. Según yo recuerdo, la verdad no estoy segura, que en la película de Mulan, cuando ella ya se vistió de hombre, cargan a uno chiquito un gordito, carga a uno chiquito, así. Y lo agarra y le hace, amo a mi tofuga. Es como un mantra, ¿eh? Ajá, es como, ¿sí?, un mantra. Ah, bueno, cuando estemos tristes, enojados, insolentes, desgraciados, indignados, molestos, confundidos, vamos a decir amo mi tofuga. Sí. Sí funciona. Sí, sí funciona. Pero funciona más comer a la hora de vida. Sí. Y hoy vamos a hacer algo extremo porque ustedes... ¿Extremos? Hoy vamos a hacer algo extremo porque ustedes lo han pedido. ¡Woo-hoo! Porque ustedes le exigen. ¡Woo-hoo! ¿Qué?
porque ustedes están angustiados. ¿Qué puchis? Vamos a cocinar y comer a casa. Ah, bueno, pero la cena ahorita Ay, eso para adelante. Pero eso va a ser en la cena, ahorita como ya se nos hizo tarde, ya son las 5 de la tarde, no hemos comido nada y morimos de hambre. Entonces vamos a comer en la calle. El sábado es de mariscos. Amo los mariscos, Oye, nunca me he enfermado por los mariscos, ¿yo? Yo tampoco. Ah, he visto los comentarios que me ponen acerca de mi cabello. Y pues, o sea, no sé si se acuerdan que les bueno, que hace como 2 semanas, según me hice un tratamiento para el pelo lacio, pero al parecer no fue tan exitoso como lo creía. Bueno, ahí cuando me lo hice me dijeron, no, es que no te tienes que bañar de 3 a 5 días. No, pero sí es una cochinada, sí, ¿no? Sí, pero no, yo tenía que ir a trabajar y me daba mucha pena. Y sí duró, como 3 días, Sí. Y la puchis ya olía a queso. Duré 2 días, chismoso. ¿Olía? ¿A queso? Sí, o sea, me lo hice un sábado. El domingo no me bañé y el lunes ya tenía que ir a trabajar. Pero sí se veía como grasoso tu cabello. Sí, el lunes ya tenía que ir a trabajar y me lo lavé. Entonces yo creo que eso arruinó que quedara lacio. Pero, o sea, sí quedó suave. Se había hecho la queratina. Porque así dice. Escucha bien chistoso la queratina, ¿no? Yo le diría queratina nada más, a secas. La queratina. Pero, o sea, sí me sirvió para no tener frizz y ahora lo tengo menos esponjado. O sea, más suave. Digamos que el tratamiento te ayudó para arreglarte las puntitas, esos frizz. Ajá, no, ese lo esponjado. Ah, bueno. Y te lació un poquito y esa parte que se te hacía en chino siempre lo, ajá, lo bajó, ¿no? Sí. Está bien, pues sí sirvió. Sí sirvió la queratina. Ajá. Yo quiero hacer la queratina. Yo a Puchi le voy a tatuar cabello, me voy a comprar una máquina y... Un día vi un señor que tenía tatuado cabello, pero, o sea, yo creo que se lo tatuó cuando todavía tenía un poquito, pero ya se le veía que ahí se le tenía como puro puntito, se veía muy mal. No, se veía bien. No inventes. Ya que llegamos al restaurante, ya me relajé un poquito más, ya quiero mi... Amo mi tofuga. Yo en todos los lugares que voy pido pulpo para probarlo. Hoy no va a ser la excepción, como siempre, porque el pulpo es mi favorito, aunque Paola lo desprecie. Siempre le digo, pruébalo, por favor, pruébalo, 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 y nunca quiere. Es delicioso, amor, la textura así durita, chico, así como plasticosa. ¿Tú qué vas a pedir? Camarones al mojo. Camarones al mojo, tú sí me pides eso, ¿no? Y unas pescadillas. No. Pescadillas. Ya me estoy relajando, pero todavía me falta un poquito más. Pero amo a mi tofuga. Amo a mi tofuga, amo a mi tofuga. Amo a mi tofuga. ¿No quieres ver la de Mulan? No, 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 nadie quiere ver a la de Mulan. Se me olvidó que no traía efectivo y pregunté que si aceptaban tarjeta y no. Y bueno, le dije a la puchis que me esperaba poquito ahí mientras traía nuestra comida y así yo voy a un cajero rápido. Y el cajero está como a 4 cuadras del lugar, pero no importa, está bien, relax, no problema. Ya saqué dinero del banco, ya estoy menos estresadito, estoy cansado, me agotaron 4 cuadras, es que en la mañana sí... Fui al gimnasio y hice mucho ejercicio, les tengo que contar y presumir un poquito. Y como a nosotros siempre nos encanta antojarles para que su boca se haga así como... ¿Cómo es su boca? Chequen, ¿eh? Ahora pide sus camarones al mojo de ajo que se ven... No, sin sal, puchis. Síganme, soy Carlita. Ah, síganme, soy Carlita. ¿Cómo es? Soy Carlita-bajo. Chequen, esto es lo mío, mi pulpito. Que es lo más delicioso del mundo, esa textura así como de cartílago. Ya comimos y ahorita vamos a ir a comprar algunas cositas. Ahora soy el hombre más feliz del mundo, la vida es maravillosa. Sí. Además, estuvimos platicando ahorita cositas tuyas y yo. Y van a venir cosas muy chidas. Sí, ¿no? Para mi canal y para Amor Eterno van a venir cosas bien chidas. Estamos platicando cositas, proyectos. Somos emprendedores. Emprendedores, jóvenes emprendedores. Ahorita que ya comí, soy el hombre más feliz del mundo. Ya me descontrola. La 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 la. Nara 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 nara. ¿Ya ven? Nara. ¿Qué? Lo que a Puchi le molesta es la comida. No le molesta el boiler, no le molestan sus calzones rotos. No, perdóname señorita, pero aquí la de los calzones rotos es otra. Yo tengo muchos calzones, muchos calzones. Y no me vas a dejar mentir. Ay, sí. Aquí, ¿quién es la de los calzones rotitos? Yo. Porque yo sí los lavo. Si no tienes, dice, ah, ya no tengo. No, llegó una temporada que no los lavaba y compraba, compraba, sí, compraba. Por eso sí tengo tantos. Y son iguales todos porque los compro bien baratos. Y vienen de 3. Y todos son iguales. Todos son iguales, sí. Y sí, efectivamente, lo que me traía de malas era la comida. Ahora me siento muy feliz, muy en paz.
muy tranquilopskis. Puchis, siempre que se quiere hacer algo, por ejemplo, me voy a hacer ese tratamiento, me voy a hacer algo permanente, me voy... ¿Cómo que permanente? Al alaciado, etcétera, etcétera. Siempre llega desilusionada. Pero antes que me pregunte a mí, yo le digo, no te lo hagas, Puchis, para que así estás hermosa, eres la niña más preciosa del mundo, con esa carita, esa boquita, esos ojitos, naricita, cuerpecito en general. Siempre que Puchis me dice, no te hagas esto, y lo primero que me hice en el cabello fueron las luces, ¿se acuerdan? Bueno, pero vamos al punto. El punto es que Puchis siempre me regaña. Me dice, no, ¿por qué quieres hacer esto? Yo no te acompaño y no sé qué. Entonces, permíteme, mi Puchis. Entonces tuve que ir a hacerlo a escondidas. La Puchis apenas iba a regresar del trabajo y se me hizo raro que me dijo que ya a esta hora y llegó más tarde. Y llega y de repente le digo, Puchis, ¿qué onda? Y me dice, es que me corté el cabello. ¿Ya es así? Se cortó como 10 centímetros su cabello. Sí, mi cabello ahorita está hasta acá. No, digo, y yo le dije, está bien, Puchis, yo te digo que no te lo hagas, pero a mí me encanta como lo que te hagas, me encanta. Pero luego anda chillando y yo también tengo que andar ahí. Dice, no, Puchis, ya es todo bien. Chichis. No me contes cositas. Chichis. Me dijo Chichis. Puchis, Chichis. ¿De qué hora le pegaste ahí? Ahorita me acaba de pasar algo y la neta, qué bueno que me pasó porque está bueno aprender, ¿no? O sea, está bueno como que me den una lección. Estaba con el celular grabando de Snapchat mientras manejaba y me paró un policía de tránsito. Me paró un policía de tránsito que se portó como un verdadero caballero, neta. O sea, me paró, pues yo la neta pues dije, pues sí, ya. Sí estaba en el celular mientras manejaba. Mal hecho, les quiero decir que usted no lo hagan, ya no lo voy a hacer, nunca. De hecho, aquí acaba de rebasarnos ahorita. Ahí va. Se portó como un verdadero caballero realmente. Sí. Le dije, no, pues sí, oficial, la regué, pues ya, hágame mi infracción, como sea. Y me dijo, así, me dijo súper, o sea, caballero, ¿no? Sí. Me dijo, mira, a mí no me hace más darte una infracción, ni me hace menos darte una infracción. Mejor quiero que hagas conciencia de que cuando vayas manejando no estés con el celular. Y no me dio infracción y se lo agradezco mucho. Y no, o sea, no es de los... Porque aquí en México pululan, abundan los agentes de tránsito que te paran para pedir una mordida y sacar dinero. Este no. Uh-huh. Él realmente quería hacer conciencia. Sí, de hecho, apenas nos pasó que veníamos manejando. X. Y nos querían... Sí, sacar dinero. De la nada. Y como todo está en orden, pues no nos pudieron sacar dinero. Pero aquí que realmente yo había cometido un error así enorme, porque aparte... Voy despacito, pero sí saqué el celular y así, sí fue mi culpa totalmente. Ahí está la sala. ¡Ah, está bien chido! Ah, esa es la que te digo. ¿Regresamos? ¿Ahorita? ¿Ya? Yo los invito a ustedes que mientras manejen, no estén con el celular. Ahorita estoy viendo de frente, ya no estoy con... Ya, totalmente, a las vivas. Gracias, oficial de tránsito, se portó como un campeón.